Hola, me llamo Lara, tengo 20 años y yo vivo en Nueva York, sobre 30 minutos norte de la ciudad. Estoy usando esta aplicación porque es muy importante a mí, me mantener conectado con otras gentes de mi edad durante cuarentena y también yo quiero hacer nuevos amigos de otras partes del mundo. Tengo pelo moreno, ojos morenos y yo usualmente llevo lentes grandes y no uso maquillaje porque yo prefiero parecer muy natural. Desde que estaba en una secundaria he disfrutado corriendo y excursionismo. También yo practico taekwondo y otras formas de autodefensa, aunque estas son mis actividades favoritas, me gusta intentar otras nuevas actividades también. Desde que yo empecé cuarentena, mi rutina es muy aburrida, pero estoy intentando ser una optimista sobre esta situación. Cada mañana yo hago yoga y después yo cambio mis pijamas, me cepillo mis dientes y como desayuno. Antes de yo trabajo en mi tarea y proyectos, yo camino mi perro en el jardín después de mis clases. Me gusta hacer diferentes actividades, incluyendo arte, leyendo libros y viendo muchas películas. Yo tengo mucho tiempo durante el día y todas las noches yo cocino una nueva receta con mi madre. Por ejemplo, anoche hicimos gnocchi con espinaje y chorizo. La comida era muy deliciosa. Y antes de yo voy a cama, yo llamo a mi novio en el teléfono y nosotros hablamos sobre nuestras días aburridas. Aunque la situación en Nueva York es muy grave, tengo muy suerte que mi casa no es en la ciudad. Y yo puedo disfrutar mi jardín y el parque al lado de mi casa. Mi casa es acogedor y muy clásico, con mucho espacio para mí y mis padres vivir. Mi barrio tiene muchas familias jóvenes y usualmente es muy animado. La población es muy similar a mi apartamento cuando he vivado en Barcelona para 2 meses. Aunque he vivado en un apartamento en la ciudad, mi barrio de Soria era más tranquilo. Solo he vivido en Barcelona y Nueva York en mi vida, pero yo tenía la oportunidad de visitar otros países, incluyendo Marruecos y Portugal durante mi semestre en Europa. Mi aventura favorita era mi viaje a Marruecos porque yo viajé con nuevos amigos, exploré ciudades antiguas y monté un camello en la playa. Esta aventura fue muy divertida y espero que yo visite Marruecos en el futuro. No puedo esperar para el día que cuarentena termina. Cuando cuarentena termina, yo voy a conducir a la casa de mi mejor amiga Sammy y darle un abrazo muy grande. Yo quiero ver todos mis amigos y yo quiero comer a mis restaurantes favoritos. La cosa que yo extraño el más es estar con la gente que me amo, mis amigos y familia también. Estoy muy emocionada de visitar a mi abuela en el futuro.